Por zorra. ¡No, pelotudo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oye, pelotudo! ¿Tú deseas, Benjo? Me deseo, ¡Pepe! ¡No! ¡Qué bajón! Concha de tu hermana, me equivoqué de barbijo y el tuyo tiene un olor a porro. Señora, prefiere que tenga una porra y un mal aliento a búfalo. Sentí que toca el cielo y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo. Piñas en el conurbano, amigo. Estaba solo derecho. No. No. Está mojadita. Se toma un trago y la ropa sola se quita. No la pone loquita. Dice que va a comerla toda completa. Vale, embarradísimo, embarradísimo. No, no. No, otro más. Ella no baila. Está bueno, bueno. Oh, amiga, ¿qué pasó? ¿Te comiste la puertita? ¡No! ¡Segunda puerta comida! ¿Qué pasó? ¡No, boluda! Cuando de verdad le interesas a alguien, hace hasta lo imposible para contestarte. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Acá, vaca paraguaya que tenía guardada hace 10 años fácil. Ahora me la pude poner. ¿Por qué 10 años tardó? ¡Me caí! Se me va enero como una flor. Se me va febrero como una flor. Se me va marzo como una flor. Se me va abril como una flor. Cuando la empanada está caliente, dale, te fumaste alto churro. Qué mierda, sí, caminando va a haber mierda. Igual lo bueno de estar borracho es que no siente el olor. No, boludo, pero... lo tiene la gente. Uy, boludo, tranqui. Tranqui, entra como en tu casa. Mira cómo está quedando fachera. Ay, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Con un rímel, boludo, la pinta. Agua, agua, agua. Mira el asado, mira la sinoca. Che, pará. Se está poniendo fuego el asado, amigo. Es un montón. Te va a quemar. Un asadito. Se te va a quemar. Dale. Vamos. Bueno. Bueno, dale. Dale que te damos ventaja, te damos ventaja. Empieza para frena, Martín, que corra él. Dale, empieza a correr vos. ¿Qué va a pasar, Valentín? Dale, empieza a correr, empieza a correr. No, que la... Bueno, dale, dale, vamos. ¡Para! 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 Pensó que era Flash. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Es un pelotudo. Todo así, no sé. A ver, espera, espera. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Menos mal que tenés pelo largo y te lo tapás así con el pelito, porque si no, Dios mío. Mi pelota, no, 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 olvídate. Che, re virgo el novio, dale, boluda. La cuarentena. Mayo, junio, julio, agosto,
¿Septiembre? ¡Octubre! ¡Noviembre y diciembre también! Ahorita estamos en un nuevo video con mi compañera Daniela. Sí, estamos en Jurassic World. No sé si una cosa mala nos va a pasar con los dos dinosaurios. ¡Ahí viene! ¡Pobre los dinosaurios! A ver. El dinosaurio se acaba de morir. ¿Estás bien, dinosaurio? ¡Dinosaurio! Che, pobrecito que le diga dinosaurio a la niña. Lo que tenés que hacer es suscribirte a este canal, dale amigacho. Falta un mes y pico para que termine el año y quiero llegar a los 3 millones de suscriptores. Dependo de vos, me falta una bocha, pero dale. Los sueños están para cumplirse. Y lo último que pierdo son las esperanzas. Así que dale, loco, andá y suscribite ahora mismo. Llegó la dinamita, llegó la diversión, llegó Romy con su video y su emoción. ¡Wow! ¡Que comience la fiesta! Ey, vos que estás mirando este estado, ¿por qué no me hablas? Porque me siento solito. Oh. Y estoy aburrido, ¿ma vas? Ay, eso es una fumada de cebo, tío. ¡Pelotudo! Y sí, boludo, tardaba tanto y ya fue. No, vaya. ¡Pero pará, boludo! Se salió del mar, que veo tanta sirena, hombre, ¿qué fue? Cayó la yuta, guacho, mal ahí. Oiga, ¿y usted fuma? Sí. ¿Y su mamá no le dice nada? ¿Y qué me va a decir? ¿Y usted solo fuma marihuana y ya? ¿Pero? Sí, pero está muy chiquito. ¿Chiquito es este? ¡Ay, no, niño! ¡Ay, no, niño! ¡No hagan eso! Hago está re en peo. Se cayó ahí atrapa, es eso que nunca nada no puede, loco. Boludo, pregúntenle. Oye, bebé. Pregúntenle a los vagos cómo se cayó allá atrás, acá adelante, boludo. ¿Cómo se acá eso? ¿Cómo se cayó? Comió todo esto. Mostrá tu brazo, mira. Mira. Mira cómo le quedó el brazo. Con tu novia, y estuvo con otro. ¡Qué borracho! Se cayó allá atrás, boludo. Todo espinas tiene, boludo. El gorrecito. Che, los amigos igual rescátenlo, boludo. No dejen caer así tan como bolsa de papa. Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Eres hermosa y linda. ¿Qué necesitas, señor? Somos una tienda de Roma. Vení a hablar ustedes de porro si no saben lo que es un porro. Esto es un porro, papá, mirá. Boludo a menta larga. Mirá, ahora lo estamos poniendo en la ver para. Es fácil, pa, fácil. Te acercás ahí, pum. ¿Qué onda, loquita? ¿Te querés aislar 15 días conmigo? Chao, si dice que sí, al toque le tosen la cara. Che, boludo, pero pará, igual 15 días con una persona que no conoces, es muy jugado. ¿Dos? ¡Ah, esta! ¡No, boludo! Abrí la ventana, pregunté quién es, me dice, me da agua, me dice, a la 1 a.m. a buscar agua. Sí. Agarré y tiré 2 tiros. Tranqui, lo limpió al toque por las dudas. Bueno, aquí prácticamente me preguntan que si yo puedo poner los ojos derechos, así como la gente normal que tiene los ojos derechos puede poner los bizcos. Y la respuesta es obviamente no, porque el estrabismo no tiene cura. Pero vamos a hacerle la demostración para que vean que pues eso no es posible. Voy a intentar seguir mi dedo para enderezar mi ojo. Y así vemos que no es posible ¡Es buenísimo! Come bichos miedose fijamente. Claro, hay que ver si el alacrán se está comiendo el bicho de Marley o Marley se está comiendo el bicho de alacrán, ¿no? Qué difícil. ¡Represento!
El poli, Solano, Osa, Gato. ¿En qué anda ese beatbox? Che, está tirando a beatbox ese pibe. ¿Qué se puso? Querosene en la boca y tira beatbox. Poli, yo represento el Solano y el que se me haga el gato lo es re palicio. ¿No? Palicio. Che, te hace una beatbox. ¿Escuchan? Dale, gato. El cartel de Santa. No tengo ex, pero me gustan las chicas a mí. ¿No te gustan las chicas? No. Bueno, pero no tiene que ser mujer, o sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Los jueguitos de computadora. ¿Qué le dirías al juego de computadora que comparte con vos muchos momentos? Conmigo. Que es lo mejor que me pasó. No tengo ex. Ay, la historia, chicos, voy a terminar así yo, ¿eh? ¿Y vos qué haces? ¿Qué te gusta? Nada, hacer videos en YouTube es los momentos más lindos de mi vida. Yo voy a terminar así. Necesitaré un papelito para anotar un número de teléfono. A ver si puedo encontrar un papelito. Limón, ¿me prestás ese papelito? Me muero de amor. ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir un numerito de teléfono? Una belleza. ¿Qué? Dale, me prestás menos que estoy reapurado. Pero estoy reapurado, Limón, dale. Necesito el... Se te están agrandando los ojos, Limón. Se llama Limón el Dale, que toquen a tu número de teléfono y una dirección. ¿No ves que estoy luchando con el choclo? ¿Por qué miércoles no te dejaba romper las pelotas con Tito y ayudarme a cortar el choclo? ¡Dios mío! ¡Date cuenta, loco! Qué difícil cortar un choclo, ¿eh? ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda? ¿Vos sabés que el cocodrilo que se duerme... Se lleva la corriente. Cocodrilo que no duerme se lleva la corriente. ¿Qué extraña, flaco, vos de las carreras? Asadito, corderito. Ah, bien, vinieron con todo. Todo, todo. Todo. Ella le tiró la... Bueno, le podés transmitir que es un orgullo, es un honor contar con Lee y con toda su experiencia a nivel mundial y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina. Ok, está muy agradecido de conferencia en Argentina, está muy, muy contento de que estés acá. Tenés 5.000 pesos en el bolsillo derecho. En tu bolsillo derecho. ¿De quiénes son? Mío. Tenés 10.000 pesos en el bolsillo izquierdo. ¿De quiénes son? Mío. Ahora. Se supone que son míos, sí. Según de quien sea, porque tenés un amigo y... Tenés 20.000 pesos, 10.000 en el lado derecho y 10.000 en el lado izquierdo. ¿De quiénes son? ¿Cómo para? Tenés 20.000 pesos en el lado derecho, o sea, 20.000 pesos, 10.000 en el lado derecho y 10.000 en el lado izquierdo. ¿De quiénes son? Y si están en mi bolsillo son míos. ¿Tuyo? Según, si no me dice un amigo que me lo... Más vuelta, el hijo de puta. ¿De quién son las tuyas la plata? Sí, si están en mi bolsillo. O sea, si tenés 5 en tu derecha, ¿de quiénes son? Mío. Si tenés 10 en la izquierda, ¿de quiénes son? Mío. Si tenés 20, 10 a la derecha y 10 a la izquierda, ¿de quiénes son? Mío. Y si tenés una chota en la boca, ¿de quién es? Tuyo. Ay, verdad es que me encanta estos videos, boludo. Por favor, agárralo en sus casas. La cosa que le decía a la piba para que hagan de tarea. Amigo, yo lo estaba por comprar ya. Dijo 8.000 pesos, boludo, re barato. Decima un Ford A del 28, no sabe, amigo, lo que es eso. 8.000 dólares, vale. Tomate. La neta, quiero llorar y no de dolor. Traer expansores no es un juego. Pero... Pará. Loco, ¿vieron cómo camina el chabón que viene atrás? Parece un marciano literal. Escándalo, la policía reprimió a Pikachu. ¿Y tenés más hijos? Sí, Yael, Solange, Nair y dos nietos. Ah, bueno, no, olvídate, familión total. Olivia
y Valentín iba él. ¿Y te imaginas por qué iba él, no? ¿Por qué? Iba el tercero, iba el tercero. Ah, iba él, le pusieron, iba el tercero. Mirá, iba él. Le pusieron, iba él. ¡Borra la concha de madre, hijo de puta! Ah, te va. Ah, sí, mirá qué bien. Mirá, la autoridad. No, 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 la puerta. En ese momento se sintió el verdadero terror. Todos somos cancheras hasta que vienen a buscarnos. Alguien, ¡ey! Te vi en la joda y no me saludaste. Yo en la joda, divino. Che, empezó a hacer calor, tomamos algo fresco, no se diga más. ¿Qué hacen acá? Si hoy es jueves, bueno, ya fue, pasen. Cuando me invitan a un t- y no sé qué hacer. ¿Qué ganas de tomar un café así? El que no sabe de café, que no pina. ¡Qué pelota! ¿Sabes lo que tenés que hacer? Me tenés que seguir en mi Instagram, que es arroba rodinamita. Andá y seguime si estás viendo este video en este momento. Me arrobas en tus historias de Instagram. A mí me arrobas y yo le voy a estar dando RT. Y así es muy fácil. Decís, hola Rod, estoy viendo tus videos. Te estoy etiquetando. Y Romito, a ver, y te va a dar RT en sus historias. Que tengas un hermoso finde. Que tengas un hermoso lunes. Que tengas un hermoso jueves. ¿Qué día saldrá este video? ¿Lo habré pegado al día o no? Amigos, no importa. Todos los días son iguales, pero nosotros lo hacemos diferentes. Así que se va la dinamita, se va la diversión, se va Romy con toda su emoción.